Buenas noches a cada una de ustedes. Somos 16 participantes. Muy buenas noches. Gracias por la presencia el día de hoy. Agradezco su puntualidad y les mencionamos de que hoy día es nuestra última clase con ustedes. Hoy día finalizamos con ustedes este curso tan interesante donde todos hemos aprendido de este tema tan importante que es la inclusión, ¿no? Agradezco durante todas estas 16 semanas que nos hemos digamos, comunicado, nos hemos reencontrado y hemos aprendido muchísimo y que quede como experiencia de que continuemos esta linda experiencia de la inclusión, que quede para seguir avanzando en este proceso de que este, digamos, este sistema, el ambiente donde ustedes están, puedan incluir de verdad a los niños, no solamente que quede como nombre, sino que también se pueda dar dentro de sus comunidades, dentro de sus regiones, distritos donde ustedes están. Así que esto queda para más, hay que hacer más todavía y también recordar que traten de siempre ir capacitándose sobre este tema muy importante. El día de hoy, para finalizar, vamos a conocer. ¿Por qué motivo lo dejamos de lado? Uno de los trastornos del neurodesarrollo también, que es frecuente en los pequeños, son los trastornos del aprendizaje. El día de hoy vamos a conocer este tema y vamos a conocer también qué actividades podemos realizar con nuestros pequeños con este tipo de trastornos. Antes de iniciar, vamos a esperar que ingresen los demás. Ahorita somos 19, ustedes son más. Y lo que vamos a hacer es un pequeño trabajo de gimnasia cerebral. Para ello, solamente ustedes tienen que reemplazar estos números por vocales. Y al final nos van a mencionar, si gustan, lo pueden detallar en el chat, el Zoom, qué es la palabra, qué es el mensaje que ustedes han podido encontrar. Buenas noches y esta es nuestra pequeña actividad de inicio para que ustedes puedan trabajar su cabecita. Buenas noches, Connie, Gloria, buenas noches, Estela, buenas noches, Mariluz también. Así que muy buenas noches, vamos visualizando. Mariluz ya lo encontró. A ver, Eliana también lo Missy, buenas encuentra. noches. Es para Buenas cambiar, noches. ¿verdad? ¿Puedo decirlo, Miss? Sí, gusta, o damos un tiempecito todavía para que ingresen Ah, los ya. demás y puedan visualizar. En todo caso, te damos un minuto o 2 minutitos para que mientras van ingresando los participantes puedas mencionar. Acá veo de que Eliana, Estela, Mariluz, Katia también ha podido encontrar digamos, este mensaje, reflexión o comentario. Ahí está, quienes más están acá, a ver. Melissa también, Connie Montes también lo ha podido encontrar. Me da mucho gusto. Mientras vamos esperando que ingresen los demás participantes de la clase. Y les menciono también que como evaluación, porque estamos en semana de evaluación, lo que nos corresponde es responder un cuestionario, ¿no? Que luego de la clase ustedes puedan encontrar y puedan revisar y resolver. Ese cuestionario ya debe estar en plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Vamos a ver acá. Listo, Rocío también, Ana Ruiz también, qué gusto, qué bueno que hayan podido encontrar. La lectura ha sido... Digamos, mientras vamos leyendo, vamos encontrando, ¿no? Este gran recordatorio, mensaje que nos muestra, ¿no? Qué tan importante es hacer este tipo de actividades, ¿ah? No, nos ayuda mucho a trabajar nuestra mente, nuestra capacidad de atención, de concentración, de ese rastreo visual también. Así que les sugiero que si encuentran este tipo de actividades, ahorita en redes traten de copiarlo, pegarlo para que también les pueda servir a algún familiar, algún amigo o amiga, etcétera. Nos va a ayudar bastante a agilizar nuestra mente. Recuerden que cuando va pasando el tiempo o vamos creciendo, algunas funciones
también de una manera se van estancando, se van deteriorando, lo que nos va a facilitar o nos va a mantener, digamos, activos o son este tipo de actividades. Otras actividades que les puedo recomendar también son los rompecabezas, legos, la sopa de letras, laberintos, actividades que tiene que hacer trabajar nuestro cerebro, va a hacer de que esté activo, ¿no? Y que en algún momento pueda llegar este deterioro, que es parte también de nuestro desarrollo, no sea tan complicado. Así que recomendaciones para que lo puedan tomar en cuenta. Muy bien, me parece que Mariluz quería comentar lo que nos habíamos encontrado acá. ¿Te escuchamos, Sí. Mariluz? A ver, gimnasia cerebral dice, este pequeño texto sirve apenas para demostrar cómo nuestra cabeza puede hacer cosas impresionantes. Pon atención al principio. Estaba medio complicado, pero en esta línea su mente va descifrando el código, casi automáticamente sin pensar mucho. Cierto, puede quedar bien orgulloso de esto. Su capacidad merece unas felicitaciones. Muy bien, muchas felicitaciones también, Mariluz, y a todas las compañeras que han podido resolver, digamos, esta pequeña encrucijada. Si bien es cierto, son ejercicios que de una u otra manera a veces lo podemos ver complicado, pero ya nuestra mente rápidamente va acondicionando o va reemplazando los números, en este caso por las vocales que estaban faltando, ya sea por su forma, por la semejanza que puedan tener entre el número y la letra. Muchísimas gracias, Mariluz. Muchas gracias a todas las alumnas que han podido, en este caso, alumnas, por eso las menciono, que hayan podido resolver esta pequeña gimnasia cerebral. Gracias, felicitaciones también para ustedes. Muy bien, Isaida también nos ha escrito, Estefita también las felicito y a seguir avanzando. Recuerden, si es que ustedes encuentran este tipo de actividades, traten de almacenarlos, nos va a servir definitivamente en nuestras actividades. Muy bien, y como mencionaba el día de hoy, vamos a conocer un tema, a profundizar más que todo, ¿no? Porque ustedes de una u otra manera hayan tenido la información por los diferentes cursos, por algunas, digamos, actividades o carreras técnicas que hayan podido llevar acá en el pedagógico o en otra institución. Tiene que ver con los trastornos del aprendizaje. Vamos a conocerlo rápidamente. Acá comparto el link para que en el momento que ustedes desean pueden también visualizar. Los trastornos específicos del aprendizaje son un conjunto de trastornos que afectan a niños y niñas en el desarrollo y aprendizaje básico. Es importante saber que no están relacionados con la inteligencia del niño o niña. Las dificultades están vinculadas únicamente a los procesos de aprendizaje, de escritura, lectura y/o cálculo. El primer signo de alerta que se detecta es el bajo rendimiento académico durante dos cursos escolares aproximadamente, y a partir de los 7 años, que es donde empiezan con los conocimientos de la lectoescritura. Hay tres tipos dentro del trastorno específico del aprendizaje, y aquí veremos algunos ejemplos que podemos observar en los niños. Dislexia. Es el trastorno que afecta en la lectura. La velocidad lectora acostumbra a ser baja para su edad. Se equivoca en las lecturas de algunas palabras, omitiendo o agregando letras. Disortografía. La principal afección se observa en la escritura. Se olvida alguna letra o cambia alguna letra del lugar en la palabra. Muestra grandes dificultades en las normas ortográficas, que ya debería tener aprendidas. Discalculia. Son dificultades específicas en todo lo que es el cálculo matemático. Dificultades para comprender los números, su magnitud y relación. Dificultad para comprender lo que piden los enunciados matemáticos. Estas dificultades le repercuten no solo en el ámbito académico, emocional y personal, sino también en su autoestima. Por eso es muy importante detectar la dificultad de manera temprana, con una evaluación diagnóstica adecuada y precisa, para poder realizar una intervención precoz y evitar posibles afecciones en el estado emocional del niño o niña. Visita nuestra web, La Neurona Feliz, y obtén más información. Muy bien, dentro de los trastornos del aprendizaje, como ustedes han podido visualizar, lo vamos a, digamos, poner de manera específica a través de la lectura, de la escritura
y del cálculo. En la escritura, en la lectura tenemos a la dislexia, que lo vamos a ir profundizando un poquito más. En cuanto a la escritura, en el video menciona la disortografía, pero también está incluida la disgrafía. La disgrafía va antes, ¿por qué? Porque tiene que ver con el tema de los trazos, con el tema de cómo va el niño cogiendo su lápiz para que pueda, digamos, hacer las letras o los trazos que se le encomienda. Y luego viene la disortografía, porque más que todo se relaciona con la posición, con las, digamos, con las letras que van, con algún orden, con el tema de la puntuación, de la tilde, entre otras cosas. Y por último, a nivel de cálculo, tenemos a la discalculia. Esos son los trastornos específicos del aprendizaje. Y acá yo les pregunto, en este caso ustedes, de una u otra manera, bueno, ustedes trabajan con niños de inicial, pero en su experiencia, ¿han tenido la oportunidad de conocer o de interactuar con niños que presentan este tipo de trastornos? Me escriben si gustan en el chat. A ver si han tenido la oportunidad de conocer a algún niño, tal vez algún pariente, a algún vecinito, a alguien que tenga este tipo de trastornos. ¿Ninguno? Ok, a ver, voy a revisar el chat. Me parece que ninguno. Muy bien, me parece que no todavía. En todo caso, vamos a definir un poquito sobre este trastorno, ¿no? La primera pregunta que nos surge frente a este tema es decir lo mismo, mencionar un problema de aprendizaje que un trastorno de aprendizaje, y acá vamos a hacer una pequeña diferenciación. Al hablar sobre trastornos, nos hace mención que es la alteración de origen orgánico o fisiológico que puede ser tratado pero no eliminado. Y al hablar de un problema, hace mención a la dificultad que pueda ser superada por completo. Entonces, esa es nuestra gran diferencia. El trastorno tiene que ver necesariamente porque es algo de origen orgánico o fisiológico, es tratado, pero no es eliminado. Se da, digamos, las herramientas, el niño o el adulto, el adolescente, aprende a convivir y a sobrellevar con este trastorno, mientras que el problema es aquella dificultad que es transitoria, que se puede superar, ¿no? Que tal vez sea algo leve y con el tema de la intervención pueda manejarse mucho mejor. En todo caso, acá nos menciona que se puede concluir que no es lo mismo el término problema, ya que el problema es algo momentáneo, como les mencionaba, es algo transitorio que puede llegar a superarse con el tiempo. En cambio, un trastorno es una alteración que acompaña a la persona durante toda su vida. Entonces, esa es nuestra gran diferencia. Si bien es cierto, en algún momento de nuestra vida vamos a poder encontrar a este grupo de niños, de adolescentes o de adultos que padezcan este tipo de trastornos del aprendizaje. Recordemos, una diferenciación es el problema, que es algo momentáneo, transitorio, y el otro propiamente el trastorno que permanece a lo largo de su vida. Igualmente, ambos tienen las intervenciones del caso. Entonces, yo les pregunto, ¿a qué edad pueden aparecerse los trastornos del aprendizaje? ¿A qué edad surgen? Isaida, ¿te escuchamos? Buenas noches. Buenas noches, Miss. Yo quiero ahorita escuchando a usted que está explicándonos sobre este tema, quería, no sé, hacer una consulta, Miss. Mira, yo cuando era niña, Miss, estudiaba en una escuelita en una zona rural. Y ahí había una familia que tenía sus hijas, mayormente mujeres eran sus hijas, pero sucedía, Miss, que las chibolas eran sanas, todo normal, con razón hablaban, su juicio, todo era normal. Pero, ¿qué sucedía con estas niñas que eran en eso entonces? Claro, algunas eran mis mayores, una era la edad que tenía yo, pero todos empezaban primer grado estudiando, segundo grado, hasta ahí pasaban mis.
no pasaban de segundo. Ahí repetían año, 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 y se cansaban de estudiar y salían. Ahora, yo digo, ahorita que usted está explicando, yo analizo, recuerdo de ellos, yo no les veía, y aún hasta ahora ya son mamás, tienen el uso pleno de sus facultades mentales, razonan, piensan todo, y mi pregunta es, ¿qué será lo que ellos sufrían por lo que no podían aprender? Solo llegaban hasta segundo grado, no era uno, todos los hermanitos. Igual eran, eran seis hermanas, creo que la mayoría se cansaba de estudiar y salía. Y la segunda, la última ha llegado hasta cuarto grado de primaria, pero no ha terminado, las demás solo segundo. Entonces, yo no me explico eso ahorita, ¿qué le pudiera estar pasando a las niñas en ese entonces? En todo caso, tú me mencionas que tal vez a nivel intelectual estaba funcionando muy bien, pero a nivel de comprensión, a nivel de captación de este aprendizaje, no llegaban a completar o a conseguir los objetivos planteados para el primer grado, el segundo grado, y ahí parecía ya sus dificultades, ¿no? Pero si bien es cierto, en cuanto a los trastornos del aprendizaje, surge a partir de los 7 años porque están con el tema de la lectoescritura, tal vez en ese momento las niñas por X motivos, ya sea hereditarios, por temas digamos de falta de estimulación, por algún tipo de proceso que no se haya podido completar en cada una de ellas, no hayan desarrollado a nivel de aprendizaje, pero a nivel social se desenvuelve muy bien. A nivel de actividades cotidianas, como de la casa, también lo hacen muy bien. El problema netamente es con la captación, la asimilación del aprendizaje, que le ha generado pues, que no haya completado sus estudios, y suele suceder. Entonces, si bien es cierto, ahora tenemos la facilidad de interactuar más, de conocer más, de investigar y también de hacer el tratamiento adecuado e indicado, ¿no? Pero siempre y cuando con una evaluación que sea exhaustiva para saber qué es lo que necesariamente vamos a tener que trabajar. En este caso, como nos menciona Isaida, tus compañeras en este caso hayan y sigan padeciendo este trastorno del aprendizaje, porque es el trastorno, recuerden, como les mencionaba, no es algo que se elimina, sino que se conlleva, ¿no? Y lo que se busca es darle las estrategias para que puedan sobrellevar este tipo de trastornos, ¿no? Así que eso es lo que yo considero que les haya pasado a tus conocidas, ¿no? Tus compañeras, Isaida. Y definitivamente, ¿no? Hay algún componente tal vez genético que ha sido factor para que todos los miembros de esta familia, los hijos, padezcan de este trastorno, ¿no? Que es lo que estamos suponiendo. Vemos una consultita, pero ahora ya que son adultas, que son mamás, yo les veo, pero sus hijos que tienen ellos, normal, estudian, aprenden, pasan de grado, todo a su nivel, pero ellas eso me sorprende, no tal vez en su casa problema, no sé, pero yo así son personas normal, piensan, razón. Usted le hace alguna pregunta, razona y te da la respuesta. Todo normal, si no es en su aprendizaje mismo. ¿Qué dificultad específicamente tendrán ellas entonces? Es lo que me pregunto. Podría ser el tema de la escritura en este caso, porque lo que ella te puede responder de manera verbal, tal vez en la escritura no te lo respondan. Por eso es que no hayas sabido, digamos, obtener los objetivos para primer y segundo grado, ¿no? Puede ser más que todo en el tema de la escritura, en el tema del cálculo, pero a nivel, digamos, vuelvo a recalcar, social, de actividades de la vida diaria, sí, está muy bien, se desenvuelve, te pueden razonar, pero hay cosas muy puntuales que ellas no los han podido realizar en ese momento, y ahora nos comentas que los niños sí, pues están evolucionando mucho mejor que las mamás, entonces tal vez también haya sido una falta de estimulación, tal vez no haya sido muy comprometido el tema de la familia, el apoyo para que ellas puedan superar este tipo de dificultades. Así que eso es tema de estudio también, Isaida, y ver también si la familia, en todo caso los abuelos, han presentado las mismas características y de una u otra manera los nietos, es decir, los hijos de tus compañeras, tengan, digamos, ya la facilidad de poder cumplir y culminar sus estudios escolares.
Así que eso también sería importante indagar. Pero vuelvo a recalcar, ¿no? Cada caso es un mundo, también cada familia viene con sus temas, ya sea culturales, ya sea propios, ya sea de valores en sí, ¿no? Que hace de que el apoyo en este caso con este tipo de trastornos se pueda ir manejando mucho mejor. Vuelvo a recalcar, hace bastante tiempo, digamos, no era tan conocido, no había mucha información como lo que tenemos en la actualidad. Y en la actualidad tenemos mayores acercamientos para poder ayudar a cualquier tipo de trastorno, a cualquier tipo de condición. Ya tenemos muchas herramientas para poderlas aplicar. Tal vez en aquel momento no había y se les dejaba pasar y ya se consideraban de que estas personas no, o en este caso en estas niñas, no tenían las condiciones y las capacidades para pasar de año. Podemos visualizarlo también de esa manera, Isaida. Igualmente, gracias por tu intervención. Y al hablar también de los trastornos del aprendizaje, lo vamos a considerar de la siguiente manera, que es una alteración a nivel de aprendizaje en la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas, que no van de la mano con algún daño visual, auditivo o discapacidad intelectual, como en el caso de Isaida que nos está comentando. Netamente todo es a nivel del aprendizaje, más otras áreas están muy bien desarrolladas. Según el manual del diagnóstico de casi todas las enfermedades del DSM-5, el trastorno específico del aprendizaje se da entre un 5 y 15% en los niños de edad escolar. Dentro de este trastorno específico del aprendizaje se encuentran los problemas para leer palabras, los problemas de comprensión lectora, los problemas de pronunciación, los problemas de expresión escrita, los problemas de cálculo y de razonamiento matemático. Y si bien es cierto, se da a partir de los 7 años en adelante. Tal vez en inicial lo podemos dejar, digamos, lo podemos pasar, ¿no? Porque estamos haciendo otro tipo de actividades. Hay niños que ya pueden presentar ciertas características muy puntuales que lo vamos a ir viendo en el transcurso, ¿no? Tal vez la falta de atención, la falta de concentración, el uso del lápiz o de la crayola, del plumón que no lo hace adecuadamente, que necesita mayor perfeccionamiento, etcétera, ¿no? Así que más que todo podemos definir los trastornos en la edad primaria. Y los grados básicos es primero, que todavía estaría en proceso, sino en segundo grado con mayor, digamos, detenimiento podríamos visualizar y diagnosticar estos casos. En la clasificación de este manual que yo les estaba mencionando, tienen que ver con estos códigos. Recuerden que en un momento yo les explicaba de que cuando ustedes reciban una evaluación, ya sea psicológica o del neuropediatra o del médico, van a encontrar unos códigos. Estos códigos hacen referencia a este manual que nos ayuda a ir profundizando más y conocer más sobre estos casos. Dentro del diagnóstico o de la clasificación en el DSM-5 encontramos a estos códigos, el 315.0 que es el trastorno de lectura, el 315.1 trastorno de cálculo, 315.2 trastorno de la escritura, el 315.9 trastorno de aprendizaje no especificado porque podría presentar las tres características en uno, ¿no? O algunas de esas, de dos, ¿no? Tanto de lectura, de escritura, puede también estar enfocado, por eso que no se define exactamente qué es lo que pueda presentar el niño. Y recordemos que nosotros trabajamos mucho, nuestro cerebro es algo pequeñito, pero tiene una mayor influencia en todas nuestras actividades, nuestras acciones. Recordemos que el hemisferio izquierdo conlleva a las siguientes actividades. Tiene que ver con el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha. Y en cuanto al hemisferio derecho, tiene que ver con la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y control de la mano izquierda. En todo caso, podemos definir que el hemisferio derecho tiene que ver más con la parte sensible, la intuición, y en cambio el hemisferio izquierdo maneja mucho la parte
del aprendizaje, ¿ok? Más que todo de habilidades que nos lleva a aprender, a completar la información, todo lo que involucra las áreas que nos complemente para el tema del aprendizaje propiamente dicho. Y cada hemisferio de nuestro cerebro se encarga de realizar ciertas funciones que ya hemos visto. En cada caso, los niños que presentan, en este caso los niños que presentan el trastorno del aprendizaje, la parte afectada se localiza en el hemisferio izquierdo, por lo cual desarrollan aún más el hemisferio derecho como una forma de comprensión. Es decir, los trastornos del aprendizaje, si bien es cierto, el hemisferio, entre comillas, tiene esa debilidad, pero tiene bastantes potenciales en el hemisferio derecho. Y como también se me ha mencionado durante todas estas clases con ustedes, no es solamente en el trastorno, en la condición del niño, ver, entre comillas, lo negativo, sino resaltar y potencializar también las actividades, las funciones de manera positiva, ¿no? Tratar ambos casos, tanto lo positivo como lo negativo, entre comillas, lo bueno y lo malo, para que el niño pueda desarrollarse en la medida de lo posible de manera integral. Así que no es solamente ver la parte mala, entre comillas, sino también la parte que podamos seguir trabajando. Y definitivamente cada niño, recuerden, es un misterio, es un mundo que hay que ir en el acompañamiento para descubrirlo. No ver a un niño con este trastorno del aprendizaje o con otros que ya hemos visto como un problema, verlo como una oportunidad de conocer, como una oportunidad de implementar nuestras estrategias, porque recuerden, ustedes tienen que implementarse y acondicionarse y adaptarse a cada grupo de niños que van a ustedes ir recibiendo en el transcurso de su experiencia laboral, profesional, el servicio que ustedes realizan, la labor que ustedes han elegido, va a hacer de que nosotros podamos enfocarnos de distintas maneras, ¿no? Siempre es bueno resaltar todo que podamos encontrar en nuestros pequeños. Y vamos a mencionar algunas características de los trastornos del aprendizaje. Definitivamente vamos a encontrar ciertos retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo predominante, como les mencionaba, en el hemisferio izquierdo y algunas áreas del hemisferio derecho que se ocupan de funciones de control y de la coordinación. Estos retrasos van a condicionar el desarrollo de los procesos, de las funciones y algunos procedimientos implicados netamente en el aprendizaje, como los procesos cognitivos, a nivel lingüístico también, el trabajo de la memoria, de la atención, de la comprensión. Así que estos retrasos, ustedes pueden encontrar un niño que tiene, digamos, 8 años, pero por este tipo de situaciones pueda tener un retraso de 2 años, ¿no? Que digamos, si él tiene cronológicamente 8 años, el niño estaría actuando como un niño de 6 años, ¿no? Como que no lo ha desarrollado por completo. Lo que tenemos que darle son las herramientas para que trate de ir desarrollándose e ir avanzando en este proceso. En el ámbito escolar vamos a encontrar que van a afectar el aprendizaje de la siguiente manera: de la lectura en cuanto a la decodificación y a la comprensión, en la escritura, en la recuperación de las formas, es decir, de los grafemas y las palabras, y también la composición a nivel de matemáticas en cuanto al cálculo mental y escrito, el razonamiento matemático. Y los alumnos con estas características de aprendizaje rinden por debajo de su capacidad. Si el niño tiene, digamos, vuelvo a recalcar, en algún momento vimos también las dificultades o las discapacidades intelectuales, veíamos que había cierto tipo de niveles, ¿no? Acá igualmente podemos encontrar de que sí, si el niño tiene la edad de 8 años, no te va a actuar netamente como el niño de 8 años a nivel de aprendizaje. A nivel social puede sí ser un chico participativo, activo, comunicativo, muy social, ¿para qué? Pero a nivel de aprendizaje son sus dificultades. Y lo que se busca es nuevamente mencionarles, darle las estrategias para que estos niños puedan ir superando, manejando y también trabajar su autoestima. Definitivamente la parte escolar es
importante, pero lo que también se busca en todos los casos, en todos los trastornos que hemos visto, es que los niños tengan esa vida independiente, darles las herramientas para que los niños puedan desenvolverse y puedan de una u otra manera tener una profesión, tener un oficio, tener actividades donde el niño o donde el joven, ya en este caso visualizándolo, pueda generar sus propios ingresos también y no ser dependiente de otras personas. Así que lo que se va a buscar es acondicionar. Si en la parte de aprendizaje no está funcionando muy bien, habrá otras áreas que sí van a adecuarse, como en la parte de algún oficio, de alguna manualidad, de cocina, podría ser, de carpintería, de electricidad, de robótica. Hay otras variantes que le va a ayudar a este niño a superar, ¿no?, esa, digamos, ese trastorno en el sentido del aprendizaje. Vuelvo a recalcar, lo que se busca a nivel general es la independencia. Y esa independencia habla mucho de la parte emocional y también de una u otra manera esa independencia económica, que es lo que se pretende llegar con en todo caso, un gran grupo de personas con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. En todo caso, en cuanto a la clasificación, les mencionábamos de que habían tres, digamos, trastornos muy específicos: la lectura, escritura y cálculo. Y acá mencionábamos los nombres, ¿no? La dislexia, que tiene que ver con el tema de la comprensión en cuanto a la lectura, de omitir tal vez algunas letras, de que no sea entendible, ¿no?, para el pequeño. La disgrafía, la disortografía y la discalculia. Si bien es cierto, los trastornos del aprendizaje se dividen en estas tres grandes áreas, un niño puede presentar un trastorno en una de ellas, o puede también presentar las tres, o puede presentar solamente dos. Definitivamente van a estar acompañadas de según estas características, ¿no? Recordemos de que cada niño es un mundo. Y al hablar de los trastornos, vamos a mencionarlos en cuanto a la dislexia. Ustedes que ya han podido en algún momento conocer más sobre este tema, es la dificultad de aprendizaje específica en la que la capacidad del niño tiene para leer o escribir está por debajo de su nivel de inteligencia. La disgrafía es la dificultad del aprendizaje específico en la calidad de la escritura, ya sea en su trazado o grafía, la velocidad y precisión de la lectura, de la escritura, perdón. La disortografía es la dificultad para escribir correctamente las palabras, debido a que tiende a confundir, omitir, unir e invertir grafemas y sílabas. Y acá mencionaba el orden, ¿no? Y por último tenemos a la discalculia, que es la dificultad netamente de las matemáticas y el cálculo numérico. Así que esos son los trastornos que vamos a ir conociendo un poquito más a continuación. En cuanto a las características, vamos a visualizarlo de esta manera. Un niño con, vamos a ver las causas primero, pueden ser hereditarias, pueden también ocurrir ciertos problemas emocionales durante el embarazo, lesiones cerebrales, genética y dificultades durante el parto, ¿no? En todo caso, podemos ver causas prenatales, postnatales, ¿no?, y que puedan llegar también o durante el embarazo. En las características, vamos a mencionar que la lectura es lenta, rota, invierte, cambia las letras cuando las escribe, omite algunas letras al escribir, no logra comprender lo que lee, distorsiona las palabras en el momento de la lectura, invierte las sílabas al leer o al escribir, y al escribir confunde las letras al leer y al escribir, une algunas palabras al leer y escribir, y no diferencia los sonidos de los grafemas. Así que los grafemas, recuerden que es la representación gráfica, en este caso de la consonante, ¿no? Los fonemas es la representación, digamos, del sonido. Los grafemas es netamente de la letra o de la consonante que se está presentando. En cuanto a la dislexia, bueno, algunas características vamos a mencionarlas. En cuanto a la rotación,
generalmente creo que es muy común que ustedes puedan visualizar que cambian la B por la D, la B por la P, la U por la N, la P por la K, ¿por la qué? Inversión, ¿no? El por le, sol por los, las por sal, prolijo por lijo, agregados en este caso, ¿no? Como ustedes puedan visualizar, por, rosa por rosa, olla por hola, confusiones que se puedan presentar, algunas omisiones también, y eso se da más que todo en cuanto a la lectura. Y obviamente el niño que lo dice también lo va a escribir de esa manera, así que el arreglo es, digamos, más que todo la intervención tendría que ser con la lectura y con la escritura. Y acá vamos a comentarle a ustedes qué sugerencias o qué actividades podríamos trabajar en cuanto a la dislexia. A ver, ustedes me pueden mencionar, conociendo ya, recordando ya estas características de los niños que presentan dislexia, ¿qué actividades podríamos realizar para la intervención? Me hace mención acá en el chat o si gustan me levantan la manito. A ver. La pregunta es, ya conociendo a los pequeños con este tipo de trastornos que es la dislexia, ¿qué tipo de actividades o qué actividades puntuales podríamos realizar? A ver, Eliana, te escuchamos. Miss Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Compañeras, buenas noches. Las actividades que se pueden realizar son lectoescritura, ya. Trazados, también pueden ser puntadas, ¿no? Con líneas. Y también podemos aplicar acá trabalenguas. Ok. Muy bien, Eliana, gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más que desee dar su opinión en función de la dislexia? ¿Algunas actividades que se puedan implementar? Y Eliana nos hizo su comentario. Interesante también la propuesta. ¿Alguien más? Yo creo que algunas han llevado la carrera técnica de terapia del lenguaje y problemas de aprendizaje o dificultades del aprendizaje. No recuerdo bien el título que estaban llevando, pero sí tienen una información. Así que por favor, para que vayan recordando que digamos actividades. Sí, Zaida. Miss, ahí si vemos que los niñitos tienen esa dificultad que usted está explicando, ¿ya? Se les pudiera enseñar también haciendo divertido las clases, ¿no? Como el juego, haciéndole como una herramienta de trabajo. Uh-huh. Y también sería otra forma, pues no exigirle al niño. Porque si vemos que el niño tiene dificultad, entonces si nosotros como maestros lo exigimos a ellos hasta que va a llegar el punto de tener miedo ir a la escuela. No va a querer ir a la escuela por esa causa. Uh-huh. Y también como usted dice, ¿no? Este tema como maestras debemos estar bien atentos para uh-huh. Tratar de identificarlo más antes posible. ¿Para qué? Para poder ayudar a estos niñitos, ¿no? Y debemos también en el aula, ya que vemos que ellos tienen con facilidad, entonces utilizar estrategias, ¿no? Mantenerle al niño con bastante, ¿no? Utilizar las motivaciones. Eso es lo que podría decir desde mi punto de vista, Miss, porque hasta ahorita no he tenido uh-huh. niños así a cargo que enseño, ¿no? Y no he visto estas dificultades en los niños. Ok, Isaida, y a grandes rasgos, según lo que usted que nos explica, eso es lo que puedo decir, Miss. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti también por la información. Y esperemos que ya puedas tener tus pequeños y puedas poner en práctica todo lo que estamos visualizando hoy y, bueno, en las clases anteriores, ¿no? Y toda la formación que tú ya estás teniendo. Así que si bien es cierto, el juego es una herramienta principal para todas nuestras actividades, ya sea a nivel de clases, ya sea a nivel de intervención propiamente dicha, tratemos de que todos los materiales que podamos realizar
con los pequeños en cuanto a la dislexia, que va más enfocado a la lectoescritura y a la conciencia fonológica, nos va a ayudar bastante a darle las herramientas, digamos, nivelarlos de una otra manera, ¿no? Porque sí es un tratamiento, una intervención a largo plazo, pero depende mucho del acompañamiento de la familia y también netamente cómo está este pequeñito en cuanto a, a cómo lo estamos encontrando. Gloria nos menciona rimas, lectura, compartir sonidos de las palabras, juegos. Gracias, sí, muy interesante las rimas, las trabalenguas. Nos va a ayudar mucho a que los pequeños puedan trabajar el tema de dislexia. También cuentos, fábulas, chistes, todo lo que sea el tema de lectura, podamos también podamos corregir, ¿no? Este tipo de trastorno. Muchísimas gracias, Gloria, también por tu participación. En cuanto a la disgrafía y disortografía, también las causas son parecidas, ¿no? Hereditarias, problemas emocionales durante el embarazo, algunas lesiones cerebrales, genética y dificultades durante el parto. Así que tratamos de visualizar a las características, netamente la falta de exactitud ortográfica, dificultades en el grafismo de la escritura, dificultad al escribir dictados con palabras, dificultad en la copia de escritura espontánea, presenta grafismos elegibles en líneas curvas y rectas. No es que tampoco el niño pueda, digamos, hacerlo exactamente bien. Vamos a también que tener que visualizar qué tal el niño está cogiendo el lápiz, si lo agarra adecuadamente o tiene esas dificultades para que le genere, digamos, esta falta de precisión, ¿no? En cuanto a sus letras, de lo que él pueda estar haciendo, ¿no? Presión por exceso o defecto, trastornos del tamaño de letras, dificultad para también respetar los renglones y, como les mencionaba, el inadecuado uso del lápiz, que creo que es lo que se tendría que ver al inicio para luego ir detallando lo demás. Recordemos que también por el tema de la pandemia, estos 2 años han sido complicados, que muchos niños no han podido desarrollar esas destrezas motoras finas, que de una u otra manera la ha generado cierto tipo de retraso. Así que me imagino que también en sus aulas encontrarán ciertos niños que tienen, digamos, dificultad en coger el lápiz, en hacer el embolillado, en rasgar, en amasar, etcétera. Tratemos siempre, en la medida de lo posible, de trabajar nuestra parte psicomotriz con los pequeños. Les va a ayudar bastante a que ellos puedan controlar, equilibrar, coordinar su cuerpo, ¿no? Y en función de ello, poco a poco ir segmentando y trabajar netamente lo que nos corresponde a la motricidad fina. Les va a ayudar mucho para que en el proceso puedan nivelarse en tal sentido, ¿no? En cuanto al tema de la motricidad fina. Si bien es cierto, el trabajo de la disgrafía y de la disortografía van de la mano, porque ambas tienen que ver con la escritura. Acá yo les preguntaría, ¿cuáles serían las actividades propiamente que podrían realizar para este trastorno específico? Recuerden que acá es netamente de la escritura. Igualmente lo pueden mencionar en el chat. En función de estas características, ¿qué recomendaciones o actividades podrían sugerir para el tema o el tratamiento o la intervención de la disgrafía y de la disortografía? A ver, ¿algún comentario, alguna información? Como les mencionaba, escriban en el chat o si gustan, levantan la manito para poderlos escuchar. A ver, Rocío, te escuchamos. Buenas noches. Profesora, buenas noches, compañera. Buenas noches. Profesora, como usted dice, ya algunas personas ya hemos llevado ya el curso de terapia de lenguaje. Uh-huh. Nos comentaron que la disgrafía en niños pequeñitos, lo que podríamos hacer es quizás enseñarles la posición del lápiz correctamente, uh-huh. Los trazos, las líneas, todo eso teníamos que apoyarlos, pero como son muy pequeñitos, no se ve con exactitud si uh-huh. es que presenta un problema o un trastorno de lenguaje o una alteración, por decirlo, ¿no? Alteración uh-huh. o trastorno de lenguaje. Entonces, lo que podríamos hacer con estos niños es
hacer juegos, canciones, sonidos onomatopélicos, reforzar los que son las vocales que están aprendiendo. Ese tipo de cosas sería, profesora, porque como le digo, lo que tengo entendido es que a partir de los 7 años, 8, que ya están empezando ya con el vocabulario, con el dictado, ya aprender lo que es la lectoescritura, ahí recién es que uno se da cuenta si es que realmente tiene disgrafía, o en este caso disortografía, o dislexia, el resto, ¿no? Porque puede ser solamente un retraso del lenguaje. Así ¿cierto, es. No, profesora? Así es, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es preparar a los niños en el tema de la psicomotricidad fina. Una de las actividades muy puntuales para el tema de la disgrafía y la disortografía es trabajar mucho nuestra motricidad fina. Trabajar las manos, los dedos, como parte de potencializar, ¿no?, el tema del agarre también, del uso del lápiz o de cualquier material escritor que ellos puedan utilizar. Así que nosotros lo que podemos hacer de nuestra parte a nivel de inicial es prevenir, ¿no?, este tipo de, digamos, trastornos en cuanto al tema del trabajo de estimulación netamente de la psicomotricidad. Así que en sus clases, por favor, todos los días trabajen en el tema de psicomotricidad en general. Nos va a ayudar mucho a que los niños se puedan liberar, puedan trabajar su cuerpo y poco a poco puedan segmentar, que les va a ayudar bastante en el tema del agarre del lápiz. Si bien es cierto, también podemos mencionar que las causas de que el niño pueda presentar una disgrafía se pueden deber a factores hereditarios, o posparto, en el momento del parto, etcétera. Siempre es bueno estar siempre alerta y estar pendiente de aquellas características que nos llamen la atención de estos pequeños. Si bien es cierto, puede presentarse en cualquier momento, digamos, un niño de que puedan ustedes conocer un niño que no coge bien el lápiz, que es, entre comillas, torpe, motriz, que no es muy selectivo al hablar o a comunicarse. Siempre este tipo de características, conversarlo, ¿no? Anotarlo y conversar con la familia para que pueda ser evaluado y con ello hacer la intervención necesaria. Pero es muy cierto lo que te estás comentando, Rocío, solamente acá nos queda, en el caso de los pequeñitos, prevenir, ¿no?, con el tema mucho de la psicomotricidad. Y si ya tenemos niños de 7, 8 años, que ya sabemos que se presenta el tema de la disgrafía, intervenir, ¿no?, con algún tipo de materiales como trazos, como la caligrafía. Acá Gloria también nos menciona como la sopa de letras, ordenar palabras y desordenar, completar oraciones, ¿no? Todo conlleva que los niños puedan, digamos, seguir trabajando este trastorno y también, ¿no?, seguir evolucionando con el aprendizaje. Vuelvo a recalcar, en este tiempo los niños han sufrido en tal sentido porque no han sido bien reforzados o estimulados. Y ahora en primer y segundo grado tienen cierto tipo de falencias, así que podamos seguir observando y tratar de intervenir si es que en un momento podamos tener a uno de estos pequeños con nuestras intervenciones, ¿no? Vamos a continuar y en cuanto a los trastornos podemos visualizar que algunas características en mención tienen que ver con el color, presión débil del lápiz, presión muy fuerte del lápiz, tamaño puede ser irregular, grande, pequeño, alineación irregular, sobresale por arriba, sobresale por abajo, espacio de las letras es irregular, demasiado separadas o demasiado juntas, trazos iniciales y trazos finales, también a nivel irregular, largo y corto, ¿no? Pero eso más que todo lo vamos a ir visualizando cuando los niños tienen el tema de la escritura propiamente dicha, ¿no? Que es a partir de los 7 u 8 años. Recordemos también de que en este sistema educativo hay muchos niños que se han adelantado, ya tienen 6 años y están escribiendo, ¿no? Así que, o de 5 años que ya lo estamos preparando para todo el tema de la escritura, y también por la misma edad hace de que todavía no sean tan maduros para poder hacer algún tipo de escritura más precisa. Así que hay que estar pendientes y observar este tipo de características. Y en cuanto a la discalculia, las causas son las mismas. Características muy puntuales, la dificultad en memoria, lenguaje matemático y habilidades visoespaciales. Dificultad para memorizar la tabla de multiplicar, dificultad para identificar los símbolos numéricos, la suma, resta, la multiplicación y la división,
no puede alinear las cifras numéricas, dificultad para seguir pasos para una operación, dificultad en la suma y resta llevando y prestando, invierte números con función de números con sonidos semejantes, dificultad para comparar cantidades, ¿no? Así que eso también a partir de los 7 años, primero, segundo grado, podemos visualizar y podemos encontrar alguna rotación, ¿no? Que eso también lo podemos encontrar con algunos pequeños. La E por el número 3, la P por el número 9, inversiones, ¿no? Como 25 por 52, 107 por 701, alguna sustitución, ¿no? El 8 por el 3, el 6 por el 9, el 5 por el 6 y ese desorden que ustedes puedan visualizar acá abajo, que es parte de un proceso. Recordemos que también a nivel de la parte numérica, la práctica constante va a ser de que sea más factible para los pequeños. En este caso, acá con el tema de la discalculia, es el orden, la sustitución, el reconocimiento de los números. Tal vez las cantidades lo tengan bien, pero a la hora de plasmar, de escribir, se presentan también esas dificultades. Acá, vuelvo a recalcar, si tienen alguna actividad o sugerencia para el tema de la discalculia, lo hacen mención o si gustan lo escriben. Y acá está. ¿Alguna mención sobre la descalculia? En cuanto a la rotación, les voy a comentar, ¿no? Todavía como los niños están en este proceso del aprendizaje, en cuanto a los niños de inicial, podemos ver que ciertas omisiones, algunos cambios en la numeración hacen, ¿no? De que podamos reforzar. Pero cuando ya los niños tienen 7 u 8 años, nos damos cuenta de que ahí tienen un cierto problemita, hay que tratar de intervenir a tiempo, ¿no? Todo es posible cuando nos damos cuenta ya de que algo está pasando en los pequeños. Vamos a mencionar también que en las etapas se presentan, ¿no? En las etapas en que se presentan estos trastornos del aprendizaje, visualizamos que a nivel inicial nuestro objetivo es la estimulación y el desarrollo de las funciones cognitivas, lingüísticas, psicomotrices básicas para lo que viene más adelante. Y algunas dificultades que se puedan encontrar, el cumplimiento de algunas actividades determinadas, aprender ciertos juegos, cantos y poesías, y también puede existir algunos problemas de adaptación social. En esta etapa es muy difícil diferenciar las dificultades, como lo mencionaba Rocío, provenientes tal vez de un simple, digamos, retraso maduracional, ¿no? O un retraso en cuanto a su lenguaje. Así que como que pasa desapercibido. En lo que corresponde al tema de primaria, el objetivo tiene que ver con el dominio de las técnicas instrumentales de la lectura, escritura y cálculo, indispensables para lo que va a venir en el aprendizaje escolar. Y las dificultades que se pueden encontrar, codificación de las letras, la codificación de la escritura y de la parte numérica también. El logro de estas destrezas es muy importante, ya que constituye uno de los instrumentos que se pueden dar paso para que el trabajo escolar sea, digamos, satisfactorio en la medida de lo posible, que pueda cumplir con los objetivos establecidos, ¿no? Y a nivel de secundaria, de tercer grado de primaria hasta finalizar la secundaria, el objetivo es el que el aprendizaje de los contenidos que requiere pues trabajar la lectura, la escritura y el cálculo. Los contenidos escolares pueden variar también de acuerdo a los programas y a los textos específicos de cada lugar, de cada institución educativa. Pero en esta etapa del aprendizaje, definitivamente el docente es quien va a evaluar el aprendizaje logrado en ciertas materias y el mismo que depende de gran medida del dominio de las destrezas instrumentales en cuanto a las dificultades, ¿no? Así que es muy importante estar pendientes y si de una u otra manera nosotros estamos con niños de primaria o estamos con algunos alumnos que están en sexto, primer año de secundaria, hacer ese seguimiento de aquellos casos, ¿no? Vuelvo a recalcar que sin el apoyo de las familias, sin la intervención, va a ser complicado que el niño pueda lograr los objetivos que se pretende. Y los objetivos no es que el niño se saque 20 en todos los cursos, sino que el niño pueda aprender y poner en práctica lo que la
información es lo que él está recibiendo. Así que hay que, digamos, estar detrás de esta, de estas informaciones, ¿no? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna mención para continuar? Me parece que no todavía. En todo caso, para la, ¿qué es la evaluación de estos trastornos? Si bien es cierto, es muy importante realizar, como ya les mencionaba en otras oportunidades, una historia clínica, ¿no? Y realizar un anamnesis detallado, bien minucioso, para conocer los antecedentes, recuerden, en cuanto a cómo fue todo el proceso del embarazo, si tuvo alguna complicación en el parto, si el niño estuvo en la incubadora, si el niño tuvo algún problemita al momento de nacer, etcétera, ¿no? Cómo ha sido su desarrollo psicomotor, digamos, ¿no? Por ejemplo, la edad del destete, los primeros pasos, las primeras palabras o frases, cómo se ha ido evolucionando, algunas enfermedades que el niño haya podido tener, algunos signos de alarma, que también es muy importante, si, digamos, existió o existe alguna dificultad de aprendizaje en alguna de las áreas, ya sea en el lenguaje, matemática o la habilidad social, algunos antecedentes familiares y alguna, digamos, comorbilidad que es, digamos, descartar algunos trastornos como la ansiedad, la depresión, problemas de conducta, problemas emocionales, etcétera, ¿no? Que pueda conllevar también a que el niño pueda tener, digamos, un trastorno, digamos, de conducta aunado a un trastorno del aprendizaje que podría darse, ¿no? Y descartar si es que este pequeño o esta pequeña tiene alguna deficiencia sensorial a nivel auditiva o visual, ¿no? Si es que tiene cierto tipo de deficiencia que pueda conllevar a que el niño tenga este trastorno del aprendizaje o no. Si es que todo está ok, en todo caso, podríamos seguir con el otro proceso de evaluación que necesariamente se encargan los psicólogos, los especialistas o los psicopedagogos que van a indagar más sobre las áreas y, vuelvo a recalcar, las intervenciones, las terapias que netamente van a tener que realizarse con estos niños. Y algunas pautas para el docente, para ustedes, es tratar de que el docente debe proponer objetivos concretos y realizables a corto plazo, graduar las dificultades, valorar mucho las diferencias individuales, potenciar la práctica del éxito, con éxito, realizar actividades conocidas, variadas, con objetivo y contenido común, dar consignas claras, valorar los esfuerzos y progresos en la medida correcta, ¿no? En sí, el docente tiene que ser la persona que estimula, que motiva, que guía, que resalta, no la persona que juzga, que desvaloriza, que con sus palabras pueda asustar, aminorar al niño, ¿no? Lo que se busca es que el docente sea concreto, sea puntual también en sus explicaciones, en sus actividades, darle también cierta flexibilidad en cuanto a los exámenes, en cuanto a algunos trabajos, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, los niños con trastorno tienen estas dificultades en cuanto al lenguaje, perdón, la lectura, a la parte escritura y de cálculo, ellos sí pueden exponer, ellos sí pueden hacer proyectos, ellos te pueden explicar en lo que ellos han podido entender, te lo van a hacer súper bien. Así que darle esas opciones, ¿no? Para que los niños se sientan cómodos y también ver las otras actividades muy puntuales de poco a poco, ¿no? Tener esos objetivos cortitos, pequeñitos, para que el niño se sienta motivado, alcanzó, pasamos otro objetivo y así sucesivamente para que las actividades tengan cierto grado de dificultad, de menor a mayor dificultad. Le va a ayudar bastante a sentirse a gusto, a sentirse motivado, a sentirse productivo. Así que es muy importante que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Otras pautas para los docentes en este caso es que el docente pueda brindar el apoyo físico. Consiste en la máxima proporción de ayuda que necesita el niño para completar una tarea. El apoyo gestual para las indicaciones, para que el niño pueda tal vez captarnos y comprendernos mucho mejor. El apoyo verbal
hacer una demostración previa de la actividad y también definir la tarea y subdividir en pequeños pasos. Entonces, el docente tiene que brindar ese apoyo físico, el apoyo gestual y el apoyo verbal, ¿no? Y también es muy importante recordar que el ambiente tiene que ser un ambiente cómodo, que sea estimulante, y eso lo vamos a ver en estos momentos. A ver, vamos a conocer las adaptaciones que se puedan brindar a los pequeños con trastornos del aprendizaje y también con los demás trastornos que hemos podido conocer en esta oportunidad. Acá vamos a mencionar las adaptaciones del entorno y material didáctico. Recuerden que el material didáctico es básico, básico para todas nuestras actividades. Y, por ejemplo, podemos ver algunas adaptaciones del tiempo, equilibrar los tiempos de trabajo individual y colectivo, adaptación del espacio. El material debe de potenciar las capacidades de movilidad, de manipulación, que sea llamativo y motivante para el niño, ¿no? Con respecto a las instalaciones, debe ser seguras con espacios delimitados. Adaptaciones de la tarea, en cuanto a la dificultad, ya saben, de menor a mayor, forma de presentación de la tarea, que sea vistosa, que sea con imágenes, que sea llamativo, tal vez con algunas letras subrayadas o de color negrita, condiciones de aplicación, criterios de ejecución, criterios también de aplicación, reglas y normas de ejecución. En cuanto a las adaptaciones metodológicas, vamos a reconocer que es el adecuado el lenguaje a nivel de que sea comprensivo de los alumnos, que sea, si bien es cierto, puede ser muy preciso, pero con palabras que los niños puedan entender o que ya lo tienen también. Utilizar distintos canales para transmitir la información, ya sea vía oral, escrita, visual y gestual. Información a nivel individual o grupal. Situación del alumno con respecto al profesor. Asignación de roles concretos, esa carga afectiva, que el niño se sienta contento, cómodo y que se relacione también adecuadamente con el docente, no que el docente lo vea como un monstruo, no que lo vea como una persona de confianza y si tiene alguna duda, el docente pueda ayudar a resolver esa duda. Utilizar juegos cooperativos, esos cuentos motores, que implica cuentos que nos va mencionando cierto tipo de actividades donde los niños tienen que movilizarse. También es muy importante las motivaciones y distintos agrupamientos, ya sea de pareja, pequeños grupos, rincones de trabajo, agrupamientos flexibles, ¿no? Donde los niños puedan trabajar no solamente a nivel individual, sino que también a nivel grupal, ¿no? Pueden ser de dos, de tres, de cuatro, dependiendo cómo el docente pueda llegar a sus alumnos. Y esto le va a servir no solamente al niño con trastorno del aprendizaje, sino a toda su aula. Ver este ambiente lúdico, ¿no? Que sea llamativo. En todo caso, acá vamos a reforzar qué pautas podríamos utilizar con aquellos niños que presentan la dislexia, ¿no? Dentro de nuestras aulas, tratar de que se sienten en las primeras filas cerca del docente. No se debe pretender que alcance un nivel lector al igual que otros niños. Recordemos que ellos tienen un cierto tipo de retraso poco a poco y felicitar bastante sus avances. Animarlo a que exprese sin temor su duda. Se debe también realizar las evaluaciones de forma oral, como les había mencionado. Se debe también destacar los aspectos positivos de su trabajo, no solamente los negativos, por favor, sino los positivos. Se debe evitar que se lea en público porque tal vez a él le cuesta. Así que lo que se pretende es motivarlo, no desmotivarlo. Jamás corregirlos durante o delante de los compañeros, no en el aula. Siempre es bueno que toda intervención, toda, digamos, sugerencia pueda ser de manera personal, individual. Y desarrollar el área sensoromotriz. ¿Qué actividades? Como nos mencionó Gloria también, el tema de formar palabras, discriminación visual de la palabra real, recuerden también leer con voz clara y pausada el listado de las palabras en el momento del dictado. Discriminación de palabras, encontrar letras concretas en palabras,
Acá también nos va a ayudar nuestra sopa de letras, nuestras rimas, nuestras lenguas, algunas adivinanzas, canciones también nos va a ayudar mucho como pautas para la intervención en aula sobre la dislexia. Al hablar de la disgrafía y de la disortografía, también como pautas es tratar de que el niño esté sentado en la primera fila, acercarle la silla a la mesa. Hay que darnos cuenta mucho en este caso de la posición del niño a la hora de sentarse y a la hora también cómo él se relaciona con el cuaderno o con la hoja en donde él va a escribir, ¿no? No acercar la cabeza demasiado a la hoja, observar que el niño no gire la hoja del cuaderno, enseñar la manera correcta de agarrar el lápiz, realizar actividades manuales como recorte, modelado, pintado, etcétera. Todo lo que sea la parte manual le va a ayudar bastante. Trabajar la caligrafía. También es muy importante realizar las técnicas de respiración y de relajación, del control de estrés, ¿no? Porque el niño también se da cuenta de que él escribe y al comparar a los demás compañeros va a haber cierto tipo de choque, ¿no? Que también le pueda disminuir en cuanto a su autoestima y le pueda generar cierta alteración o tensión. Y nunca también descalificarlo frente a los demás niños. Siempre motiven a los pequeños en sus avances, ¿no? En todo lo que están haciendo, al menos el intento, eso es muy importante. Otras alternativas o como sugerencia, también trabajar, primero trabajar el trazo con líneas y luego con las letras. Recuerden también dictar o leer las oraciones haciendo las pausas largas en las separaciones, adaptar los materiales educativos. Es como sugerencia para que lo puedan utilizar en cuanto al tema de la disgrafía. Igual, ¿no? Les mencionaba de que para tratar de prevenir este tipo de trastornos, podamos en este caso intervenir en cuanto a nuestros niños de inicial haciendo actividades de psicomotricidad, traje mucho el amasado, el embolillado, el rasgado, el utilizar témperas, el utilizar sus dedos, todo lo que es psicomotricidad en general nos va a ayudar bastante. También pueden utilizar el tema fichas de grafomotricidad, también es una herramienta, una estrategia muy importante para el tema de la disgrafía, ¿no? Vamos a ver, en cuanto a la discalculia, las sugerencias que se les puede brindar es que se le debe permitir el uso de tablas de multiplicación, la calculadora y grabaciones, leer el problema matemático planteado en voz alta, plantear los problemas matemáticos con un espacio mayor a lo normal, darle cierto tiempo. Recuerden que a veces las matemáticas nos pueden resultar difíciles, más a los niños con discalculia. Apoyarlos en los ejercicios de matemáticas para animarlos a visualizar los problemas y pasos a seguir. Realizar el dictado o copiar números. Abordar el problema mediante casos prácticos. Y mejorar su orientación espacial y su sentido de lateralidad. Y acá también pueden visualizar que la parte motriz es muy importante en esta área de la discalculia, en este trastorno de discalculia. Y otras sugerencias es realizar ejercicios de memoria y percepción auditiva, ejercitar la memoria y la percepción visual, ejercicios de ritmo y seriación, que es seguir la secuencia, ¿no? Lo que tal vez en un momento estamos realizando con nuestros pequeños, y realizar ejercicios de abstracción. Si bien es cierto, el tema de la discalculia también se presenta a partir de los 7, 8 años de edad, más con mayor énfasis está el trastorno, bueno, en este caso la dislexia y la disortografía con la disgrafía, ¿no? Discalculia también se presenta, pero en menos cantidad, pero sí hay casos, definitivamente. Pero más es más profundo el tema de la dislexia. ¿Cuáles serían las pautas para la familia? En este caso, definitivamente, tienen que implicarse y colaborar con los profesionales que trabajan con el niño. También inventar formas para ayudarlo a relacionar letras con sonidos durante sus actividades cotidianas o números con sonidos también. Buscar aplicaciones y/o herramientas que ayuden a la lectura, la escritura y al cálculo y descubrir los puntos fuertes del niño. No solamente los débiles, sino también los puntos fuertes definitivamente.
Entonces, para continuar, voy a compartirles este video, que también espero que sea que sea llamativo también para ustedes y que puedan despejarse algunas dudas. ¿En qué consiste la intervención en los trastornos de aprendizaje? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una muy buena valoración, porque cuando ya tenemos la valoración de ese niño o de esa niña, ¿qué es lo que ocurre? Que sabemos muy bien cuáles son sus puntos fuertes con los que tengo que compensar en ocasiones, pues los que son más débiles y sobre todo aquellos procesos en los que tiene dificultades tendré que hacer una intervención específica. Pues por ejemplo, si las dificultades son en el razonamiento lógico, tendré que trabajar la lógica. Si las dificultades son en la lectoescritura, tendré que trabajar exactamente el proceso de lectoescritura en el que esté fallando. Hay en niños en los que tendré que empezar a trabajar lo que sería la decodificación para que entiendan bien lo que está puesto. En otros tenemos que trabajar la asociación del fonema con el grafema, que entiendan qué letra va con cada sonido. En ocasiones hay que trabajar los procesos de escritores y enseñarles a planificar su escrito. A veces hay que trabajar la planificación, la organización. Se trata de que, partiendo de esa valoración previa que se ha hecho, vamos a entrenar los procesos en los que haya dificultades. Y también, una cosa muy importante, vamos a promover esos puntos fuertes, ¿para qué? Bueno, para que el niño o la niña vea que hay cosas que se le dan bien, porque una parte fundamental del tratamiento va a ser trabajar la autoestima. Los niños y las niñas que tienen problemas de aprendizaje muchas veces tienen la autoestima bastante afectada. ¿Por qué? Porque se dan cuenta perfectamente que no avanzan al nivel de sus compañeros. Por eso va a ser muy importante trabajar autoestima, trabajar autoconcepto, trabajar la seguridad y no dejar la parte emocional. Porque sabemos que cuando emocionalmente no estamos bien, es muy difícil enfrentarte con éxito a un aprendizaje. Muy bien, en todo caso ha sido más que todo el recordar o también hacer una breve reflexión de lo que hemos visto el día de hoy. Así que hoy día he hablado mucho, espero que ustedes también me puedan compartir alguna inquietud, alguna sugerencia sobre este tema, por favor me hacen mención. Ahorita somos 25 participantes, bueno, si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre este tema, por favor me hacen mención. Rocío, te escucho, te escuchamos. Profesora, más que todo, no como, la inquietud que yo tengo es la siguiente. El curso en sí para todas es muy interesante y ahí podemos tratar incluso ahondar más cómo sería el trato para poder apoyar en este caso a nuestros niños, a los pequeños. Mi pregunta es, ¿solamente vamos a llevar el curso de inclusión educativa este año o lo vamos a seguir llevando, profesora? Espero que porque sí. Es muy interesante y sí. Sí, y porque es temas. Que de verdad, el curso es extenso y usted sí. Nos, por más que nos esté dando las cosas puntuales, las más importantes, yo por mi parte creo que mis compañeras hablando en general, nos interesa mucho porque ahora se está, o sea, antes era pues, era como, yo le explicaba antes la inclusión educativa, que los niños estaban en colegios especiales y luego pasaban a los colegios regulares, pero ahora no, o sea, ya con la nueva currícula de educación que dicen que por aula tienen que haber tres niños o dos o tres niños ya en el aula, entonces sí o sí, o sea, igual nos vamos a tener que cruzar con alguno, con algún niño, así trabajemos por mientras como auxiliar o cuando ya nos recibamos de profesoras, entonces es muy importante este curso y para poder ayudarnos y a nosotras mismas y para poder ayudar a los niños, ¿no? Entonces, esa era mi inquietud. Si nosotros nos han dicho en sí qué cursos vamos a llevar, solamente nos enteramos el primer ciclo, ¿no? Que ya llegan ya las, o sea, que ya nos dan el horario y todo, pero en sí, o sea, usted como docente de inclusión educativa, o sea, nos gustaría nosotros seguir llevándolo, o que en todo caso, creo que es en general, que lleve la propuesta de, en todo caso, el cuarto ciclo, porque queremos seguir ahondando en el tema. Por más que haya el curso técnico de lo que es terapia de lenguaje, este es un curso ya, como le digo, más extenso, y deberíamos ahondarlo más como curso en sí de educación inicial, profesora.
Ok, muchísimas gracias, Rocío. Sí, si bien es cierto, el curso es muy interesante, vuelvo a recalcar, han sido 16 semanas de mucho aprendizaje, pero todavía hay temas más, hay más cosas por hacer. Y lo que se ha querido en este tiempo es dar las cosas muy puntuales, ¿no? Para tratar de intervenir. Si bien es cierto, vamos a hacer la mención del caso para continuar, ¿no? Y que haya un curso de inclusión 2 y trabajar de otra manera también, ¿no? Porque también en este tema, por el tiempo, nos ha faltado el tema de profundizar más a nivel de comunidad, el tema de cómo sugerir, implementar actividades o materiales para los niños con algunos trastornos, desde su punto de vista, ¿qué más podemos hacer para que el tema de la educación inclusiva se dé más en donde ustedes están, ¿no? Así que sí, es un tema muy interesante, pero definitivamente ustedes, si quieren, si han enganchado con este curso, con este tema, sigan involucrándose más, sigan capacitándose, eso nos va a ayudar bastante, porque en definitiva, en algún momento ustedes pueden trabajar en alguna institución educativa, estatal, particular, pero siempre la propuesta es que ustedes puedan generar sus actividades o sus servicios, ¿no? De manera particular. Así que esa es la idea que yo les propongo a ustedes en función de este curso, que sigan capacitando. Hay diplomados, les comento. Hay cursos de actualización también, que tienen un tiempo de 7, 6 meses, 10 meses, 1 año. Así que es todo un proceso. Esperemos que en este quinto ciclo que ustedes van a llevar tengan dentro de sus cursos como propuesta este también. Definitivamente van a tener otros más que van a también a complementar su carrera de educación inicial. Así que muchísimas gracias, Rocío, por la sugerencia. De todas maneras, vamos a hacerle mención. También recuerden que la currícula va cambiando constantemente. Si bien es cierto, nos manejamos a través de una malla curricular, vamos a ir viendo que en el transcurso van a implementando nuevos cursos, ¿no? En relación a lo que se está trabajando en la actualidad. Muchísimas gracias, Rocío. Y también agradecer a cada una de ustedes por todo esto que nos hemos venido acompañando, y vuelvo a recalcar, ustedes han sido un grupo grande, espero que continúen, ¿no? Y que no solamente estén los 25 que estamos en estos momentos. Y antes de finalizar, quiero dejarles con este mensaje: no escoge un trabajo que te guste, y nunca vas a tener quejas, ¿no? Nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, porque vas a hacer lo que más te gusta, lo que más amas. Y creo que en la gran mayoría lo que ustedes aman es la labor que hacen con sus pequeños. Así que desde acá todas las éxitos, todas las bendiciones para cada una de ustedes. Y espero, Dios mediante, encontrarnos en un quinto ciclo o tal vez en la carrera técnica que puedan estar llevando de estimulación oportuna, que es lo que llevan conmigo los domingos, y algunos acompañamientos a veces en la carrera técnica de terapia de lenguaje, que también los estoy acompañando por ciertos módulos. Muy bien, muchísimas gracias, y ya el examen, el cuestionario está, así que muchos éxitos, alumnas, ya nos reencontraremos más adelante. Gracias, profesora. Gracias, Gloria. Igualmente, gracias, Miss. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Y ya van, ustedes ya andan de vacaciones también, así que disfruten sus vacaciones. Gracias. Muchas bendiciones. Cuídense. Un abrazo. Muchas gracias, Miss. Gracias. Cuídense. Gracias, Miss Rosita. Que tenga buenas noches.